bienvenidos a un nuevo video de YouTube con Gastón Cerrate, obviamente. Estamos otra vez en Automotores Aedo. Vieron que la otra vuelta hicimos un videito con las cubiertas FATE, son distribuidores oficial. Bueno, hoy vine a mostrarles lo que es repuestos manufacturados de Mercedes y repuestos originales que ya no se consiguen en el mercado. Los tenemos acá en Automotores Aedo, porque también venden repuestos. No solo tienen el mejor servicio de postventa de camiones, service a los camiones, camionetas, sprinter, buses, repuestos para buses, de todo, gente. Así que nada, lo saben, yo siempre les dejo el número del celular acá abajo anotado en todo el video por cualquier consulta que quieran hacer, porque van a ver piezas que le van a interesar mucho, también van a ver servicios que quizás en el futuro les interese. Les dejo ahí el número y ahora les voy a mostrar todo lo que son las piezas. Bueno, todo esto que tenemos acá es algo, solamente algo, una mínima parte de todo lo que hay en el depósito, pero trajeron todo acá obviamente para que sea el video más dinámico y mostrarles todas las piezas que hay de camiones, que no son camiones tan nuevos, sino como el mío, algún camión que otro viejito, camiones, piezas para buses también. Bueno, acá estamos con mi amigo Darío y estamos con Juan. ¿Te gusta el tío Darío? ¿Cómo está el tío? Tano, Juan. Tano, bueno, estamos con el Tano y con Juan. ¿A vos te gusta el tío Juan? Sí, estoy bien. Bueno, con Juan estamos bien. Contame, Tano. Bueno, en realidad es un muestrario de piezas, sí, que posiblemente muchos clientes desconocen, que están en el concesionario y buscan este material por otros lados, repuesteros, pero no saben que el concesionario los puede tener y los puede llegar a tener a buen precio. Concesionario oficial. Obviamente, y a buen precio es cuestión de consultar. Es cuestión de consultar, que bueno, hay de todo ya de por sí. Esto es algo, ¿no? No vamos a mostrar todo lo que hay porque hay un depósito enorme, lleno de piezas. Bueno, Tano, contame. Bueno, acá tenemos un poco de todo. Sí. Un depósito adicional para el líquido refrigerante. Que ahora todo esto viene de plástico directamente. Obvio, no viene así, sí. No. Es la nueva tecnología. Bien, es para abaratar. Claro. Para abaratar costos. Son faros que se usaban en el 1526. Ah, los faros cuadrados de 1526, sí, que también, también el 400 RCD. Es original. Sí, señor. Son difíciles de conseguir esos faros, ¿eh? El elástico trasero del 1114, eso ya no se consiguen. Eso es original, el que va acá, el elástico que tengo acá. Sí, señor. El mismo que tengo acá. Hoy día toda la tecnología cambió, son todos amortiguadores. Todo amortiguador o pulmón de aire. Tenemos un filtro completo. Filtro completo de esos de 38, 34, sí, viejo. También de 20. Puede ser de 20 también. O sea, tiene varias aplicaciones. Es parecido al de los. Yo tengo uno parecido a ese, sí, en el 1114. ¿Es el amortiguador de qué es? Esto es de ómnibus. Ah, mira. Son de los ómnibus. No solo tienen piezas de camiones, sino que no, de ómnibus, no, sprinter. Sí, de sprinter, de ómnibus y de camiones, ¿no? Ah, hay todo, completo, todo, no solamente camión. Perfecto, perfecto. De, bueno, acá tenemos una estrella. Estrellita de Mercedes, símbolo que de es hermosa. Mercedes-Benz. Ah, es de metal. Sí. Es de metal, porque todas las que vienen son de plástico. De plástico. Está buenísimo. Este me la voy a llevar, me parece. ¿Qué es la misma medida que el mío? Te la cambio, mirá. La mía ya está media gastadita. Sí, la misma medida. Acá tenemos... la admisión. La admisión. Admisión también. Admisión original. 366. Ahí está, un número modelo. 366. Sí, 366. Sí, acá tenemos un turbo para el motor M364, 4 cilindros. Un de pedazo de turbo. También. Original. Original. También podemos mostrarte, por ejemplo, un juego de corona y piñón, que son de los Actros, los primeros que entraron a Argentina. Juego de piñón y corona original. Original. Todas estas piezas son muy difíciles de conseguir. Hoy en día te vienen o genéricas o de marcas que quizás no son las mismas que las originales, ¿no? Así que miren lo que es este juego de herramientas, gente. Esto ya no se ve. Es el juego de herramientas que venían con los camiones. Y ahora por último les quiero mostrar una pieza fundamental para todos los vehículos. Una pieza fundamental que la tienen absolutamente todos los vehículos. Y que no van a saber cuál es, pero ahora se lo voy a mostrar. Y me encanta porque es una pieza única. Única que no se consigue más. Eso sí que no se consigue más en ningún lado. Volante original de micro, ómnibus, colectivo, Mercedes-Benz, línea vieja, trompa redonda. No se consigue más, es gigante, es totalmente gigante. Miren lo que es, en comparación al volante de mi camión, ahí se lo voy a mostrar. Este volante, en comparación con el volante del 1114,
que tengo yo ahora no es inmenso este volante. No sé cómo hacían para manejar, pero bueno, este volante obviamente es para los camiones cuando no tenían hidráulica. Iba este volante gigantote, mal, que bueno, vamos a ponerlo ahí para comparar. Es el doble de grande, tremendo, tremendo. A mí me resultaría muy incómodo, pero bueno, sé que sería fácil de maniobrar con esto, porque es media vuelta y ya giraste el camión completo, ¿no? Bueno, volante original para ómnibus, para aquellos que tienen casas rodantes, micros, alguno de colección viejo. Acá en Automotores Aedo lo puedes conseguir, ya sabes. Y hay stock, eso es lo más importante, que hay stock. Sí, Rodri. ¿Cómo estás? Bien. Dale. Todo lo que es los productos reales. Perfecto, dale, te sigo. Vamos. Bueno, ahora como les dije, me van a mostrar todos los productos remanufacturados Reman de Mercedes-Benz original. Bueno, Rodri, contanos cómo es el servicio de remanufacturación de Mercedes-Benz. ¿Cómo está? Acá estoy. Sí. Bueno, acá estamos un poco en la cocina, en lo que sería el taller. Sí. Lo que queríamos era mostrarte distintos ejemplos. Acá tenés dos ejemplos de motores. Sí. Que ya son motores que estuvieron funcionando muchos kilómetros, se le notan los naturalmente kilómetros. Gastados, de mucho trabajo. Sí. Así los recibimos nosotros y el cliente se lleva un motor ya remanufacturado. Ya remanufacturado. En la planta de Mercedes-Benz, acá en Virrey del Pino. Sí. Llevado a una situación de un cero kilómetro. Con cero la garantía como si fuese un motor fabricado nuevo, cero kilómetro, que se vende en caja. Pero en realidad está remanufacturado en la planta. Perfecto. Con herramientas de última generación que solo Mercedes-Benz tiene en la Argentina. Todo milimétricamente. A la milésima. A la milésima. No al milímetro, a la milésima está todo trabajado. Perfecto. Y el concepto de Reman es justamente un análisis exhaustivo. Primero es una limpieza a fondo de todos los componentes. Sí. Después medición para su análisis. Todo lo que está fuera de tolerancia o no es original y está dentro de ese motor, se tira a la basura, se descarta y se pone una pieza nueva. Entonces, de esa manera podemos darle la garantía al cliente como si fuera un motor una pieza un motor cero kilómetro. Exactamente. En el caso de que sirva lo que es el block. Si no sirve el block, ahí ya directamente se cambia todo. El block se tira. Exactamente. Cuando el block no es original, está fisurado, soldado, rasgado, perfecto, no se remonta, se tira. Así, tanto con blocks, ¿qué más? Con tapa de cilindro. Toda la nómina de piezas que tiene Reman, todo el portfolio de Reman incluye motores de 6 cilindros, sí, de 4 cilindros, Euro 3, Euro 5, bombas de agua. Perfecto. Bombas de aceite. Ah, bien. Y cajas de velocidades. Caja de velocidades. Y ahora también vamos a hablar y te quiero mostrar también un ejemplo de cómo viene una caja de velocidades. Es una caja de velocidad que vino de un camión. Exactamente. Este es un caso de un cliente reciente, de esta semana, con una caja que estaba haciendo un poco de ruido. El cliente puede venir por garantía o puede venir sin garantía, como si fuera un taller mecánico normal. Exactamente. Perfecto. Por lo general, estas son reparaciones de unidades fuera de garantía. Fuera de garantía. Exactamente. Cuando es garantía, el procesamiento es por garantía e interviene un asesor técnico. En este caso, que es un fuera de garantía, sí, por la velocidad y por el costo que tiene una caja remanufacturada, claro, el cliente no pierde tiempo en bajarla, desarmarla, analizar y salir analizar a comprar lo todo que lo tiene, que tiene, perder una semana y media de trabajo. Exactamente. Que no nos quiere, nos quiere muy el bien concepto nunca. De esto que en 48 horas vos estás nuevamente trabajando con una caja llevada a una situación de cero kilómetros, una caja perfecto, nueva, una con todo nuevo, nueva, con garantía. Y queda así, una caja como esa queda exactamente, o sea, completamente nueva. Remanufacturada por Mercedes. Completamente nueva. Perfecto. Totalmente. Cada cliente que ingresa al taller, sí, ya sea por una caja, por un motor, por una tapa de cilindro, por una bomba de agua, por una bomba de aceite, hay un checklist. El checklist de una caja de velocidades es algo que se hace en 5 minutos, 10 minutos. Tremendo. Se analizan 20, 30 puntos claves. Se conecta a la computadora y eso va a todo análisis. Eso determina, que esto es importante aclararlo para la gente, qué nivel va a tener que pagar de la caja remanufacturada. Ah, perfecto. Porque ese checklist lo que va a determinar es qué nivel de rotura, de desgaste, qué es lo que está roto, cuáles los componentes tiene esa caja. Cambiar. Entonces,
puede tocarte un nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Ese sería el desgaste más severo. Claro. Estamos hablando de que en un nivel 1 el cliente paga una cuarta parte de lo que sale una caja 0. ¿Un nivel 1 qué sería? El nivel... el nivel con menor deterioro. Menor deterioro. Es decir, un camión que todavía una cuarta vino andando. Parte. Un camión que todavía vino andando, con algún leve ruido o falla de funcionamiento. O sea, no te hace falta ni siquiera bajar la caja, estar mirando. Exactamente. Sea, igual, como viene ahora, hoy en día, mucha tecnología, a veces, yo, por ejemplo, la caja de mi camión la desarmo yo, pero es un camión modelo 86, tiene 35 años, viene todo mecánico, pero una caja de esta no me animaría a desarmar. Hoy te diría que tanto el usuario final como el transportista, cuando hace los números de lo que significa para él tener su camión parado y sin facturar una semana completa versus obvio. Lo que vale esto remanufacturado, no lo piensa. Te puedo asegurar y se asegura de tener una reparación 100% exitosa y con garantía. Y con garantía, eso es lo importante. Que se llega a fallar algo, obviamente no falla nunca, pero si llega a fallar algo, algún desperfecto técnico o algo, tienen garantía como si fuera original. Absolutamente. Y en el motor, ni hablar. Y en los motores. Tener que mandar el motor a una rectificadora que te haga el encamisado. No me la conté, que la desarmé 3 veces el año pasado el motor, así que no quiero saber nada. Acá la próxima lo traigo acá. Sacás y ponés, y lo único que después te queda es un trámite administrativo en el registro del automotor por el tema de los números. De cambiar un número por el otro. Porque este motor ya perteneció a otro. Obviamente. Camión. Exactamente. Con lo que es caja, tapa de cilindro, bomba de agua, bomba de aceite, es inmediato. Es inmediato. En el momento. No hace falta papeleo. Exactamente. Así que bueno, buenísimo, Rodri. Queda todo súper exitoso, que nos da grandes satisfacciones con los clientes. Sí. Por la velocidad, por la relación precio-calidad y sobre todo por los estándares más exigentes que tiene Mercedes-Benz en cuanto a las terminaciones. Nada, como solo una terminal lo puede llegar a hacer. Sí, más obviamente. Es algo que ya nació. Lo utilizan. El producto Reman no es una. Argentino, esto ya se hace en Alemania, ya se hace en Alemania, claro. Y el portfolio de Alemania es muchísimo más grande que el nuestro, claro. Se hace en Brasil y hace ya varios años que se hace en Argentina con año tras año cada vez más éxito. Mercedes-Benz son los únicos que hacen el proceso de remanufacturación. Exactamente, son los únicos. Bueno, Rodri, contame, además de lo que es lo que sería Reman, ustedes hacen también lo que es service de camiones, buses, Sprinter. Exactamente. ¿Hay alguna posibilidad de ver algún cambio de filtro, aceite, algo que estén haciendo? Por favor, será un placer. Somos un concesionario oficial que nos dedicamos exclusivamente a vehículos comerciales. Así que a vehículos comerciales. Y si yo no fui cliente de ustedes, compré por un Sprinter, ¿lo puedo traer acá y hacemos el service como lo hago en cualquier lubricentro? Hay una sola condición. ¿Qué condición? Que tenga la estrella en la tapa. No, la estrella sí, obviamente. Vamos a ver uno. Sí, Rodri. Quiero presentarte a Omar Ferri, que es Omar, nuestro jefe de taller. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nadie mejor que él para contarte qué hacemos en los servicios de mantenimiento de Sprinter. Acá veo que la gente está trabajando. Bueno, acá tenemos una Sprinter que es un primer servicio de mantenimiento. Primer servicio. Es un servicio A. Lo primero que hacemos es, con la computadora, hacer un test de entrada para ver cómo ingresa el vehículo, qué tipo de claves de avería puede llegar a tener. Y comenzamos con el servicio de mantenimiento, que es un cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de combustible. Perfecto. En este caso no lleva filtro de polen porque es el primer servicio. Ya en el segundo, que es un B, ahí llevaría el cambio del filtro de polen. En este caso también se hace una revisión de lo que es sistema de freno. Se ve la capacidad que tiene el sistema de freno en tema de líquido, cómo están las pastillas de frenos. Se hace un control de amortiguación trasera y delantera, se hace un control de niveles completo y después se finaliza, una vez que se cambian todos los fluidos, se finaliza con un test breve de salida, donde finalmente, si hay una falla memorizada, se anota en orden de reparación para hacer un seguimiento y se borran los códigos. Perfecto. Ahí queda finalizado. Se completa la planilla de mantenimiento, donde el técnico, si llega a encontrar alguna anomalía, queda anotada en esa orden y nosotros lo que hacemos es procesamos esa orden de reparación y bueno, se informa al cliente en el caso de que aparezca anomalía. Algo que quizá no viene junto con lo que es la garantía de internet o algo que ustedes no pueden llegar a reparar. Siempre, cualquier cosa que encontramos en el vehículo, se habla con el cliente para que sepa qué es lo que tiene su vehículo y también lo que hacemos es ver la condición de trabajo en la que el vehículo está operando, ¿cierto? Y bueno, en esa condición le hacemos un seguimiento al próximo servicio, donde en ese nuevo test vamos a analizar cómo es el comportamiento del vehículo y en este caso también se informaría el cliente. Pero sí es un seguimiento bastante completo de los Esto sistemas es... de seguridad,
el sistema de retención, todo lo que es sistema electrónico del vehículo, funcionamiento del motor y de lo que es sistema de transmisión. Perfecto, bien completo. Es completo, sí. Bien completo. En el caso de que no sea por service, que la camioneta venga porque te dice, bueno, quiero hacer un chequeo completo, ¿también se puede hacer? Claro que sí. ¿Tanto para camioneta, camiones? Sí, nosotros dentro de lo que es las revisiones, lo más importante es analizar la parte electrónica del vehículo, sí. Donde nuestra computadora de diagnóstico nos puede indicar en cada uno de los componentes que tiene el vehículo. Tiene varias unidades de control, sí. Que son las que van a ir analizando y controlando el funcionamiento de cada sistema. Entonces ahí nosotros hacemos una revisión de la parte electrónica y después de lo que es una revisión visual de la unidad, ¿no es cierto? Claro. En cuanto al desgaste de neumáticos, estado de neumáticos. Más que nada nos basamos mucho en el tema de seguridad de la unidad. Tema de seguridad, claro. Siempre. Entonces hacemos hincapié en el estado de neumáticos, estado de freno, el sistema de retención, que es el airbag. Ah, el airbag. Exactamente, eso lo tenemos que ver más que nada para ver cómo está trabajando los cinturones. A nivel visual, más allá de lo que es el test de entrada, donde vemos la parte electrónica. Perfecto. ¿Sí? La parte baja de la unidad también se controla, porque muchas veces puede pasar que tal vez algún golpe que le restó importancia, sí. Puede causar un daño en el golpe de alguna protección, algún caño de freno, algún sistema de suspensión. ¿Algún líquido que esté perdiendo, alguna manguera que se corte? Siempre. El tema de elevarlo es no solamente revisar los puntos críticos, sino también ver si en algún momento tuvo algún rozamiento, algún golpe que puede generar alguna falla de vehículo. Está bien. Sí. Yo vengo por un problema de, te digo, no sé, me tira la camioneta para la izquierda, ustedes se fijan eso, primero lo reparan y después también le hacen un chequeo. Para contarle al cliente, mira, también tiene esto que le está pasando. Siempre. Como y te el cliente decía, ahí decide, bueno, lo reparamos o no. Claro. Bueno, como te decía recién, nuestro hincapié siempre es en la parte de seguridad. ¿Sí? Perfecto. La parte funcional de la unidad es parte de ese control, de ese servicio, pero siempre le damos hincapié a la parte de seguridad. Buenísimo. Eso bueno, es fundamental. Omar, perfecto. Muchísimas gracias entonces. Por todos. ¿Todo de 10? Impecable. Impecable. Y bueno amigos, así finalizamos el video de hoy, espero que les haya gustado, fue un día completo de lo que es Automotores Aedo, de lo que es las piezas que tienen en venta, piezas originales, nuevas, en caja, piezas viejas y piezas obviamente para camiones totalmente nuevos. ¿Qué más? El servicio de remanufacturación, el servicio oficial de Mercedes-Benz, tanto para camioneta, camiones y buses. Así que, nada, ya saben, cualquier consulta les dejo el Instagram ahí abajo de Automotores Aedo, y obviamente tienen el número también para hacer cualquier consulta sobre repuestos, service y lo que sea. Y bueno, así nos despedimos con el Mercedito acá. Queda hermoso el Mercedito, ¿eh? Me encanta cómo queda acá adentro. Espectacular. De 10. Así que no. Muchas gracias por estar ahí, por hacerme el aguante siempre. Síganme en Instagram, como siempre digo, todo esto subo a las historias constantemente, todos los días. Así que los quiero ver ahí, siguiéndome, comentando. Positivo, siempre positivo y para adelante, gente. Muchas gracias por todo.